De plano. ¿Por qué? No, porque era muy estricto, muy así. Entonces no. No, ya no quisiste. Ya no. Estoy preguntando si Elizabeth ha tenido novio. Dice que sí, pero que no funcionó. Y bueno, yo me quedé preguntándote, Fátima, ¿qué onda con Alexis y con Elizabeth? Pues tienen una relación muy tóxica de amigos. La verdad es que una ocasión fueron a mi casa y Elizabeth se molesta de todo. O sea, si no hace lo que Alexis dice, se molesta. Fuimos a un... ¿Y viceversa o no? No. O sea, solamente Alexis tiene que hacer lo que María, lo que Elizabeth dice. Ok. Exacto. Lo bueno que eres mi amiga. No, es que te estoy diciendo la verdad. Sonsacadora también. No estoy sonsacando a su hija. A mí esta vez me molestó el hecho de que tomaron, nos culpó de algo que no era. ¿Como, por ejemplo? Resulta que se puso muy mal. O sea, ya de verdad con el alcohol ya no tiene solución. Ya es una persona muy mala copa. ¿Coincides con Mariana? Sí, la verdad es que sí. O sea, es que ya no. Antes se podía controlar a Elizabeth, ahorita ya no. Esta amiga, la verdad, hablas ahí atrás con ella, yo creo. No, pues, mira, resulta que esta vez fueron a mi casa, tomaron, llegó con Alexis, yo no lo conocía. Tengo apenas 4 años de conocer a este Alexis. Se ve una persona muy buena. No te lo voy a presentar. Muy buena onda, entre comillas. Pues se puso muy mal, se hizo un berrinche con Alexis por no hacer lo que él dice. Resulta que tenía un dinero ella. Yo no sabía hasta que ya estaba muy mala copa. Y empezó a decirnos a todos que somos unos rateros, que le robamos el dinero. Estaban en mi casa y resulta que empezó a insultar a todos. Estaban mis dos primas porque, de hecho, tiene su negocio. ¿Tus papás estaban ahí? No, no. Resulta que tiene un negocio de cosméticos. Dos de mis primas fueron a mi casa y lo que pasó ahí es de que pues, ahí les encargaron un kit a ella de uñas. Las empezó a insultar a ellas, diciéndoles que eran unas rateras, diciéndole muchas groserías. Esculcó mi casa, casi nos desvestimos para enseñarles que de verdad no teníamos el dinero. Al día siguiente... Te pusiste a esculcar el cuarto de mi mamá sacando las cosas. Al día siguiente, ¿qué pasó? Que tengo bien poquito tiempo. Resulta que pues se despierta y empieza con que no, que es que el dinero, y nosotros diciéndole, bueno, ¿ya revisaste la bolsa? No. ¿Revisaste la bolsa? No, sí, ya. Entonces, saco la bolsa, me voy al cuarto donde ella se quedó dormida porque se quedó en mi cama, le empiezo a sacar todo y resulta que lo tenía en sus toallas sanitarias. ¿Los metió en la toalla sanitaria? Ajá, y ahí tenía el dinero. Y sin darse cuenta, porque supongo que estaba intoxicada por el alcohol. Muchos puntos y yo quiero pues ir en orden para poder aprovechar también el tiempo. A ver, dinero que se debe, ¿quién a quién? ¿Tú le debes dinero a Elizabeth? Ella me debe a mí. ¿Ella te debe a ti? Sí. ¿Cuánto le debes? Pues nada más 14. Lo de 20, tú sacaste, él sacó 20. Nada más 14 mil. No, él sacó 20, pero pues él sacó y él me los dio. O sea, yo no le dije que sacara el crédito. ¿Cuánto te debe? Llegamos al acuerdo de que ese dinero lo tenía que pagar ella. ¿Cuánto es? 34 mil. 34 mil pesos que supongo pueden ser pagaderos. Ahora sí que pagaderos por medio de pagares. David. Desde luego, puede haber un contrato. Si ese es el pretexto, ¿no? Si así fuera el acuerdo de las voluntades, se puede celebrar un pagaré o bien un contrato de mutuo con interés, que es en donde los particulares y en materia civil se prestan dinero con la finalidad de pagarlo como tal. Desafortunadamente, en este caso, Alexis, al haber adquirido un crédito en una institución bancaria, el deudor es él. El responsable. No es ella, exacto. Entonces, jurídicamente, el deudor y quien en caso de incumplir con esta obligación y quien caerá en el buró de crédito con calificación negativa es Alexis. Entonces, hacemos un exhorto a toda la gente que nos esté viendo a que no preste dinero y menos que venga de un banco con la finalidad de en donde él quede como deudor. ¿Por qué? Porque al final del día, y en materia fiscal incluso, se le puede fincar algún tipo de crédito fiscal, administrativamente hablando. ¿Por qué? Porque está gastando más de lo que debe Alexis. Entonces, eso le da a pensar a la autoridad que hay una evasión fiscal, que no está cumpliendo con sus aportaciones en materia fiscal, como lo son impuestos y otro tipo de derechos. Y bueno, finalmente, al no poderlo pagar, pues es evidente que está gastando más de lo que tiene. Ok, entonces, estamos dispuestos a... firmar un pagarés para que tú te comprometas, no sé, en un lapso, yo qué sé, de tiempo considerable, por supuesto, para que el señor pueda pagarle al banco lo que sacó para dártelo a ti. Pero pues es que él me lo dio. No importa. O sea, él está diciendo aquí que tú debes ese dinero a su nombre. ¿Estás dispuesto a firmar pagarés? Todo lo que te para ha dado. Que se pueda resolver.
Todo lo que has gastado en Quique. Yo no se lo he pedido y es muy diferente a lo que ella hizo. No. Porque ella sí me pidió. Pues si dice él que según ese es el pretexto, pues sí, para que vean que después ese no es el pretexto. Yo ya nada más quiero que me entonces hay que hacer, lo de los pagarés. Y entonces, ¿qué pasaría aquí, Mariana? ¿Qué es lo que quieres que suceda en la relación que tienes con Alexis? Llevo un rato aquí sentado y no me ha dicho nada, ni siquiera puede voltearme a ver. Pero yo sí le quiero pedir perdón. ¿Cómo le vas a pedir perdón? Quiero estar contigo. ¿Ya lo viste? Y obviamente mi relación es ¿ya contigo. Lo viste que solo se burla de tus sentimientos? Yo quiero estar contigo. ¿Y yo qué? ¿Ya lo viste? Tranquilo. Ya lo, siéntate. Te dije que ya no era para todo. Te lo dije. No, te lo pero dije ¿por qué no? Te lo dije que no te Elizabeth. No me ya. A ver, Elizabeth, nadie puede jugar contigo si tú no te prestas a jugar con nadie. ¿Ok? ¿Gualberto? Sí, claramente tienes una deuda ahora que pagar en dinero, pero también tienes una deuda emocional contigo. Necesitas tener un poquito más de amor propio y dejar de invertir tu energía para desafiar, para molestar o para esperar de Alexis algo que no está dispuesto a darte. Tienes que darte ahora a ti misma y tienes el derecho a ser feliz, pero por aquí no es el camino. Vete en un espejo, mujer, y ojalá que aceptes contactar a Gualberto para que te pueda aconsejar, puedas aprender a escucharte y a valorarte, sobre todo como mujer. Sí, hazlo, me valoro, vale mucho la pena. Es una injusticia lo que hace. Es una injusticia lo que tú haces contigo, porque nadie puede hacer contigo lo que tú no permitas que se pueda hacer. Tú grábatelo te bien, de verdad, con y con él, mucho y cariño. Desde un inicio te lo dije. Te lo dije bien. Ahí está, no te valoras tú como te mujer. Tú lo perdonas, lo perdonas. Hacemos lo de los pagarés, ¿no? Por favor, y ojalá que hayas entendido la lección y que sepas que a lo mejor te perdono ahorita, pero no creo que haya una segunda oportunidad por lo que puedo ver en su cara. Señora, hacerse cargo de la hija, a estar pendiente, ojalá que quieras hacer un Zoom con Gualberto, te va a servir muchísimo, y a firmar los pagarés para que puedan también saldar esa deuda con el banco, por favor. Sí. Y ya aprendieron la lección, ¿no? Sí. Espero, porque si no se van a estar confundiendo todo el tiempo. Gracias, Fátima, gracias, David, y gracias, Gualberto, y en casa, mil gracias por el favor de su atención y por estar aquí estas dos horitas con nosotros. Mi decreto para ustedes, como siempre, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Dios los bendiga, señores. Muchas gracias. Yeah.